La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166, Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 8 de junio. La semilla de hoy la leemos en el libro del profeta Isaías, capítulo 32, versículo 13. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría en la ciudad de alegría. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Un huerto abandonado. Cuando vemos un huerto abandonado, suponemos que no hay hortelano. Igualmente, como el mundo está en desorden, se llega a la conclusión de que no hay Dios. En un huerto todo depende del hortelano. Este siembra, planta, labra. La tierra se deja cultivar. Todo parece obedecer al que la trabaja. El mundo, por el contrario, es un lugar de libertad donde los hombres actúan como quieren y obedecen lo menos posible. Son capaces incluso de hacer morir de hambre a su prójimo o de declararle la guerra. El resultado es un mundo contaminado, violento, con pocos valores morales. El abandono es total. Las malas hierbas invadieron todo. Pero Dios no trata de mejorar lo que el hombre deterioró. En la Biblia nos revela que tiene un plan para fundar un cielo nuevo y una tierra nueva, donde vivirá con los hombres. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1, 3 y 4. ¿Quién será admitido en ese lugar? La Biblia nos da un ejemplo. El malhechor crucificado al lado de Jesús, que lo reconoció como Señor, recibió de su parte este mensaje. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 43. El que cree que Jesús sufrió el castigo que él merecía por sus pecados, recibe la gracia de Dios, la vida eterna y un lugar en el cielo. Esta fue La Buena Semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena@semilla.ch. La Buena Semilla, meditando en la palabra de Dios.